make un mega tapete. Nunca aprenderé. Buenos días, Siegfried. Eivor, he tenido una noche dura. Bebí demasiado y estoy desesperado por calmar la panza. No puedo ayudarte con la panza, pero ¿puedes contarme lo que sepas de ese tal Thorstein? Ah, te dijo que intenté estar en su banda, ¿no? Thorstein es un buen vikinger. Como tú, pero más bruto. ¿No te dejaron unirte? Era demasiado joven y canijo. Amá ni siquiera quiso enseñarme su escondite. Cuéntame algo de esa Amá. Le gusta la cerveza como a los gatos la leche. Pasa el día en los muelles dándole al frasco y charlando con la gente. Hablaré con ella. Tal vez Thorstein se arrepienta de no tenerte en su banda. Escucha, si sabes lo que haces, no te metas con Amá. Es una luchadora peligrosa. ¿Qué estás bebiendo, amiga? La mejor cerveza de la ciudad. Me gustan las cosas buenas, así que tienes mi atención. ¿Qué haces aquí, monada? Busco buena bebida y buena compañía. Has llegado a la taberna correcta. Excelente cerveza y mejor conversación. De la cerveza a la charla, de la charla a... ¿Quién sabe? Averigüémoslo. Tienes un poco en las botas. ¿Ah, no puedes más? ¡Ah! Oh, ¡eres el colmo! Eres una mujer muy convincente. ¿A qué te dedicas? ¿Has oído hablar de Thorstein? Estoy entre sus amigos de más confianza. He oído hablar de él. Me impresiona que confíe en ti. Es como un hermano para mí. Un hermano no muy brillante. Me confió la llave de su guarida secreta. ¿Tiene una guarida? Me gustaría mucho verla. ¿En tierras de los Duque? Perdona, pero Thorstein torcería el gesto. Pero, ¿si quieres comer conmigo? Prefiero hacer algo distinto contigo. Estoy deseando averiguar qué es. Pero espera, no me siento muy bien. Tengo que moverme un poco.
Los guardias están alerta aquí. Algún corte. Sí, este lugar está muy vigilado. ¡Todo!
tardaría en verme. Mejor que me encapuche. ¿Será la guarida que decía Ama? Vengo a por ti, Thorstein. Bueno, por la vulva rechoncha de Freya, ¿dónde está Ama? No lo sé, tolerando cerveza. Ahora, cada vez que... ¿Quieres que la busquemos, Thorstein? Esa mujer me saca de quicio. Seguid con vuestras tareas. Ya aparecerá. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has entrado aquí? Cometiste un error al ir a por Varid, Makimair. ¡Dioses! ¿Piensas matarme? ¿Llevarás mi cabeza al señor irlandés al que servís, Varid y tú? No sirvo a ningún irlandés. ¡Ni una mierda! Si te quedara algo de lealtad nórdica, harías como yo. Echar de la isla a estos sucios comedioses. El rey de Dublín debería proteger a los vikingos en vez de bailarle el agua a quienes mataron a nuestros antepasados. Ven conmigo. Me vendría bien alguien con tus agallas y la paga es buena. Cállate y quizá te muestre piedad. Thank you.
convendría tener cuidado aquí. Lítill heimskur ertu, api! Una basura del montón. Te someto a tu juicio, Rey Barry. Thorstein, el autor del complot para atacarme a mí y a mi pariente. Ya sabes cómo es esto, Barry. Un hombre necesita plata y el rescate de un rey vale todo el tesoro de Dublín. Aunque no estoy seguro de que me dieran tanto por ti. Barry, da la orden y le cortaré esa lengua insolente. ¡En pie, Thorstein! Estás manchándome el suelo. Es una decisión grave. Me haré aconsejar por mi mejor amiga. Eivor, ¿cómo debo ocuparme de este rufián? Debes mostrar a todos que eres un rey justo y firme. Impón una ejecución digna y solemne. Bien dicho, Eivor. Dublín confisca tus tierras y tu plata. Te destierro para siempre. Vete antes del anochecer. Arrodíllate, muestra agradecimiento. Mis mejores deseos, rey. Hay sitios mejores que Dublín. ¡Padre! ¿Por qué es ser débil? Si das a tus enemigos un trozo de cuerda, pronto te ahorcarán con ella. Paz. Flansina no tardará en gobernar toda Irlanda. Tiene el poder de darnos y quitarnos el trono a mí y a mi hijo. Él es el centro de todo. Pero no confía en mí. Cree que no soy un verdadero cristiano. Al mostrar caridad cristiana, empiezo a cambiar su opinión. Eres más astuto de lo que pensaba, primo. Puede que liberar a Thorstein te otorgue un reino, pero ¿bastará con la caridad? Por eso debemos reforzar el comercio. Flam verá que la pujanza de los puertos de Dublín es la pujanza de Irlanda. Muéstrale el alcance de ese comercio, primo. Obtén mercancía rara de tierras lejanas, especias, gemas, armas. Para regalárselas en su coronación. Representará el poder de Dublín y afianzará mi corona. Flan tendrá noticias de tu caridad cristiana. Entretanto, hablaré con Azar sobre un regalo. Búscame antes de la coronación. Iremos juntos.